Zona de Transición es un nuevo programa que se propone fomentar la cultura del debate en Nicaragua y está disponible a través de la radio virtual del Centro Cultural de España en Nicaragua. Y para conversar sobre este nuevo espacio se encuentran con nosotros sus creadores Gabriel Pérez y Álvaro Cantillano. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Primero que nada, díganme cómo surgió la idea de hacer Zona de Transición. ¿Qué es lo que ustedes buscan, Álvaro? Bueno, la idea surgió el año pasado con Cierto Bis Producciones. En un momento sentí y vi que había como necesidad de más de este tipo de espacios de reflexión, de diálogo, de poder tocar temas que importan. Y bueno, ahí empezamos a trabajar la idea y luego surgió la posibilidad de poder coproducirlo con Casa Cultural Arizoma, que también tiene mucha experiencia con estos temas. Y bueno, ahí empezamos a trabajar el concepto. Surgió la posibilidad de tener apoyo del Centro Cultural de España en Nicaragua con su fondo para proyectos culturales y bueno, nada, las piezas fueron cayendo y pudimos crear este primer piloto y proyecto que estamos ahorita lanzando. Gabriel, ¿qué forma tiene Zona de Transición? ¿Qué es lo que el espectador final puede consumir, digamos, aunque sea una palabra fea? Sí, Zona de Transición tiene tres formatos. Tenemos un formato íntimo que es de podcast, que normalmente hacemos entrevistas para dar espacios para ideas emergentes que están surgiendo. Ese es el primer formato. El segundo formato es una mesa redonda, donde invitamos a diferentes personas para que debatan un tema en sí, en un espacio cerrado con una moderadora. Y el tercer formato es un debate abierto, que va a ser abierto al público, también de formato debate para platicar y debatir temas emergentes importantes que es necesario hablar. El debate abierto todavía no se ha realizado, sin embargo ya la gente puede acceder a varios capítulos del podcast, supongo, que ya han producido, Álvaro. Sí, ya han salido tres, los primeros tres capítulos, que fueron dos de este formato radial y el primero que fue este de debate mesa redonda. Ahorita el 12 de abril y el 22 de abril salen otros dos podcasts y el 30 de abril saldría el formato, este tercero que mencionaba Gabriel, que es con público y que ahí concluye este primer ciclo de Zona de Transición. ¿Qué tema están analizando a través del espacio de Zona de Transición? El primer ciclo se llama de género, cultura y desarrollo. Comenzamos hablando de temas de género y desarrollo, que es importante tener un enfoque de género en el desarrollo. Después nos enfocamos en la experiencia de los artistas mujeres en la escena cultural de Nicaragua. Y en el debate cerrado tuvimos un tema sobre feminismo, si es moda o si es necesidad. Entonces, en este primer ciclo nos estamos enfocando en cosas así. La semana que viene va a salir un programa de colectivos de mujeres, cómo se organizan, y después vamos a hablar sobre el amor romántico y el amor tóxico. Ese es el primer... El amor romántico y el amor tóxico. Exacto. Que es como un tema más de que, sí, las relaciones íntimas, que si tienen... qué tipo de problemas se enfrentan las personas y si hay algún tipo de soluciones a toda la toxicidad que existe adentro de las relaciones íntimas. Pues. ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Quiénes son las personas que participan en estos debates? Bueno, estamos buscando sobre todo siempre gente joven. Creo que una de las cosas que nos interesa siempre buscar es como o hacer énfasis en el relevo generacional y estamos buscando tanto de moderadores como invitados, gente joven que sabe mucho de los temas que se están tocando y también eso, como ver qué otras ideas nuevas y frescas están surgiendo. Quiere decir que además de consumir, digamos, el programa, la gente también puede llegar a participar. ¿Existe algún canal abierto para contactarlo a ustedes y tal vez insertarse en esa dinámica que están estableciendo? Parte de la necesidad de este programa era crear una cultura de debate, que realmente no estamos viendo. O sea, nosotros a producir este tipo de contenido esperamos que el público reaccione y comente en todos estos videos que están saliendo, en estos podcasts que están saliendo, y nosotros continuamos esa conversación en línea. Entonces, principalmente estamos viendo cómo estas ideas están surgiendo en línea y se están debatiendo también estas cosas. Pero absolutamente ambos hemos recibido propuestas de que sería importante enfocarse y de esa manera tratar de reaccionar a lo más importante que está pasando en la ciudad ahorita. Sí, la idea también es que trasciende un poco, o sea, ya también hay personas que nos han dicho que lo quieren utilizar incluso para
crear debates en aulas de clase. Entonces la idea es que el debate no solo se quede en el programa, en el capítulo que sale, sino que pueda trascender y llevarse a otro espacio. ¿Dónde puede la gente encontrar el podcast o escucharlos? Bueno, está la página oficial de Zona de Transición en Facebook, en Twitter y su canal de YouTube. Y también pues en las redes del Centro Cultural de España y Nicaragua, las redes de Cierto Wis Producciones y de Casa Cultural Arrizoma. ¿Qué otros temas tienen ahorita enfilándose en el horizonte una vez que cierren este ciclo? Lo que queremos hacer en el futuro es, para cerrar este ciclo, va a ser hablar de la gestión cultural y de cómo se administra la cultura en Nicaragua, si hay algunas tendencias problemáticas o algunas posiciones de poder que queremos abrir para comenzar a pensar en eso. En el futuro queremos hablar sobre la comunidad LGBT y las identidades sexuales que existen en el país, y después más adelante abarcar cosas de ciudadanía y nación. Eso es lo que tenemos en el horizonte. Sí, pero memoria histórica, memoria histórica, ciudad, urbanismo, pero también reaccionando a una presión ambientalista, también queremos enfocarnos en temas ambientales que no vemos que se están platicando mucho. Sí, de forma formal. Hay demasiadas cosas que abordar. Quiere decir que Zona de Transición está abierto a todo tipo de temas. Sí, sí. ¿Cuál ha sido la reacción hasta ahora de la gente con la cual han logrado conversar y que han logrado tener feedback sobre el programa? Pues, o sea, ha habido un poco de todo. O sea, hay gente que le ha gustado poder, sobre todo en este último que fue mesa redonda, debate, poder ver posiciones súper diferentes, poder coincidir en un mismo espacio y poder dialogar y debatir pues ideas frente a frente, que es algo que no se ve muy seguido. Igual hay gente que pues a veces te dice como que me hubiera gustado ver una persona más así o más de otra forma, pero o sea, creo que en general ha habido un balance positivo de que existe o se está creando un espacio así en que se puedan encontrar estas ideas diferentes, estas personas con posiciones diferentes. En ese proceso de debate, ¿cómo logran ustedes prevenir algún sesgo en la discusión o encontrarse con que todos los participantes piensan más o menos de la misma manera? Sí. ¿Hay alguna manera de prevenir eso? Sí, como creador de contenido y director de contenido, yo hago propuestas de preguntas y después las decidimos colectivamente qué encaja mejor. Y también hay un proceso con la moderadora o moderadora para saber maniobrar este tipo de tensiones si surgen. Pero siempre estamos intentando conseguir voces emergentes y distintas para que haya cierto tipo de dinámica de acción entre estas ideas. Y creo que se ve más claramente en el debate mesa redonda que tuvimos, donde habían cuatro posiciones bien, bien distintas, pero se encontraban en ciertos puntos, después se separaban en otros puntos. Y es el tipo de dinámicas que queremos enriquecer el diálogo. Creo que esa es la forma, pues. O sea, si vos tenés varias personas que todas piensan igual, no va a suceder eso. Uh-huh. Bueno, enhorabuena por este esfuerzo. Muchas gracias, Gabriel Pérez y Álvaro Cantillano. Gracias. Creadores de Zona de Transición. Ya saben, entonces, ustedes pueden acceder a este contenido a través de la radio virtual del Centro Cultural de España en Nicaragua y de las redes sociales de Cierto Wis Producciones y La Rizoma. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.